Ahí están los hermanos de Chenguitas contra la pareja. ¡Uy! Nada más le hemos visto que serán dos veces. Y creo que para Luigi y Peach no es el mejor escenario. Menos con todo el mar. Se va. Loco, la primera vez que digo la frase de Steve Chris. Segundo la iba a decir, pero ya va. Tienes que pagar las chelas. Se me salió. Lo siento. Muy, muy precipitado ese güey, con cáncer. Oh, ahí son. Uy, se fueron los dos. Los tres, a ver si van a ser los tres. No, la nubecita llegó y arruinó todo. El equipo azul no se ve tan... ¡Uy! ¡Qué buena clavada! Muy buena reacción, ¿eh? O sea, los dos están jugando... Para mí, perfecto. Justo iba a decir que no se veían tan fuertes como pensaba, pero luego hacen eso y se quedé callado. Muy buen short en la parte de los guitas. ¡Oh! El team kill. Sí puede haber alcanzado a quitarse. Yo creo que es como por instinto, ¿no? Estás colgado, es que alguien viene y te levantas mal, te esperas. No importa quién sea. Como que Kip no puede jugar entre los chicos. Estorba mucho, le pega mucho. Es lo que estoy viendo. Al menos el equipo... ¡Oh! Lo puedes salvar, lo puedes salvar. ¡Uy! No se fue ninguno. ¿Para afuera? ¿No? Se la aventó al invito para comenzar. Una buena idea, pero pues... No, yo no diré que no era una buena idea. ¡Uy, qué buena cobertura de opciones! Por abajo son... Está retomando, Kimby Soul. Está regresando, ¿eh? Buenos errores que le están costando lengüitas. Me ha arriesgado, no... Sí, está haciendo su hasta allá. Buena óptima ahí. Se ve a lengüitas solo pegando a todo el mundo. Todo el que se le puso, sí, le hace un golpe. Como que él es el que ataca y Lex es el que espera y remata. Ándale. Lex está ahí para que sea doble. Equipo rojo en la delantera. Una vida de más. Esa pista está causando muchos problemas. No deja que regrese la vez. Down smash. Mart no regresa. Ahora sí ya no. Buena cobertura de la parte. Son 2v1. Pero Lenguas muy capaz de hacer Studio One solo. Bueno, pues Studio One tiene que ser un carro. Pero me entendiste. Si se entiende, así funciona. Muy bien. Muy buen Chinese. Muy bien, cambio de personaje. Ahora lo que tiene que hacer Kim es alejarse. Ah, se va a ir agresivo. Y no, decide ignorarte y arrestar. Muy buena esperada. Ahí está, van afuera. 1-0, Soul Kid sobre Lex Quitas. ¿Esto es 2 de 3? Ah, parece que sí. Ah, sí, es 2 de 3. Se ven aquí atrás la pasión, toda la euforia, los gritos jarochos. Nomás es Monterrey. Si fuera dorado, ¿a quién le irías? Si fuera dorado. ¿Cómo va a ver? O sea, ¿a quién le iría? Si fueras Asa. Ah, ok. ¿A quién le irías de este juego? Yo le iría a Soul Kid porque ya sabes. Sí. Es que. Creo que el problema fue que Lenguitas y. Lex. O sea, se estaban jugando muy bien. Pero llegó un momento que se. Pasó lo de las tóxicas y todo este lenguaje. A ver, a cambiar de personaje, es por Falco. Falco de Lex. Sí. Nomás lo había visto en mi vida. Yo sí. Sabía que jugaba con Shake también, pero no conocía al Falco. Sí, es bueno, ¿eh? Sí, sí, es muy, muy bueno ese Falco. Pero vamos a ver aquí en Teams cómo le funciona. Qué buen down del Mini Room. Qué buena cobertura de la verdad. Equipo rojo se está rifando. Bastante, ¿eh? O sea, se metió una presión muy, muy fuerte. En la esquina no puede regresar. Buen downer. Ahí está un error de parte de Lenguitas. Le pegó a
la persona equivocada. Por suerte no costó nada. Por suerte no viene de rojo de ese lado. Uy, casi se va. La pitch de Kiva haciendo muy buena presión en la esquina, empujando al equipo azul a las orillas. No, sí, mira, este. Leguito está jugando muy agresivo. Está haciendo también mucha presión. Direct está buscando el momento ya para aventarse. Pero parece que no le están dando las oportunidades. No están capitalizando en las aperturas del auto. Ajá. Mala elección de throw. Hubiera echado el back throw para que Leguito conectara con el smash. Sí, o simplemente tenerlo todavía ahí un rato. Se está un smash. Soul se rehúsa a morir. Oh, no. Se llevó a los dos. ¿Dónde? A ver, ahora ya se está viendo un poco diferente. Se ve que están agarrando un poquito más de vida el equipo azul. Hay que recordar que esos losers, quien pierda está fuera del torneo de dobles. El que pierda, perdió. Ahora sí. Así es. ¡Uy! Casi convea con el down smash. Oh. Golpe reverso. Muy mal lugar. Pero se va a regresar. Estamos hablando de que tienen casi dos vidas de ventaja cada quien, ¿no? Así es. Ese porcentaje. ¡Adiós! Oh. Buen Shine Spike. Okay, muy buen Shine Spike de parte de Lupitas. Pero aún así van abajo. Ahora sí creo que Lex no está jugando muy bien, digamos, ¿no? Creo que le está fallando mucho a Lex. Sí. ¡Uy! ¡Fue hasta abajo! ¡Uy! ¿Lo va a matar? Para mí es un high risk. Para mí es un high win, high risk, high reward. Estuvo muy bien jugado de parte de Sol, la verdad se la rifó. Dijo, aquí es mi momento de brillar, voy a hacer algo. Así y es. Lo hizo. Y casi no regresa, ¿eh? De hecho, casi no regresa. Lenguas procurando muy bien a su equipo. Oh, oh. Ahí Sol. Sol muy bien. Muy bien ese intento de regreso. Se terminó costando el stock. Ya están vidas parejas. Aquí puede cambiar todo. Down smash. Falco no regresa. No, le. Y Fox tampoco. Lenguitas se le vio la intención. Lenguitas se le vio la intención de que quiso salvarlo. Pero el Fox no pasa nada. Fue muy, muy abajo. Sí, se fue muy abajo. Y pues, ni modo, Lenguitas, Lex, están fuera. No siempre adiós, se puede quedar top 2. La papaya de Celaya no avanza. Quedan en cuarto lugar, si no me equivoco.